Hola a todas y a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ariadna, pero estaría muy, muy, muy feliz de que me digas Ari. Me había sentido mal los últimos días porque tenía gripa, me dio gripa. Lo bueno que solo a mí, a mi esposo y a mi bebé no les dio. Igual traté de no estar tan como que estornudando así en todos lados, sino agarrar un pañuelito y estornudar ahí y ser como que un poco cuidadosa con eso, y gracias a Dios no les dio. Porque pues ya saben, un bebé que está enfermo es mucho más difícil. Y si tú estás enferma y tu bebé está enfermo, no, mucho peor, o sea, no se puede. Y bueno, ya me puse a limpiar porque me hacía falta limpiar pues la parte de abajo de mi casa. La verdad, un día que no hagas nada es un día que se acumula todo y muchísimo más. O sea, de verdad que es increíble cómo el quehacer no se acaba. Entonces, y yo pensando que ya iba a tener las cosas en orden, pues resulta que me enfermo, ¿no? Pero bueno, ni modo, así pasa. Lo bueno que ya estoy mejor y solo me duró 3 días. Y pues lo primero que hice fue limpiar la ventana de aquí, de enfrente de mi casa. Igual lavé el patio, pero eso no lo pude grabar. Y ya me pasé a limpiar la parte de atrás. Me gusta primero hacer las partes de afuera de mi casa porque siento que de ahí es donde entra toda la tierra, todo el polvo. Y yo personalmente siento que si limpio primero adentro, cuando limpio afuera se vuelve a meter el polvo. Entonces primero limpio las partes de afuera y ya luego me enfoco en limpiar adentro de la casa. Y como le hacía falta limpieza a las ventanas, también me puse a limpiar esta ventana que está aquí atrás, igual la otra de la cocina, la limpié por dentro y por fuera. Y bueno, en esta ocasión lo primero que hice fue atomizarle un líquido de vidrios para limpiar vidrios normal. Lo conseguí en Aurrera, pueden usar el Windex, ese es mi favorito, pero no sé por qué no lo he encontrado. Y como en esta ocasión estaba mojado el trapo de microfibra que utilizo, le pasé un trapo de microfibra seco, pues para secar el vidrio y que no quede manchado. Más temprano pude lavar los trastes que tenía acumulados, igual eso me estaba como que dando un poco de ansiedad, sinceramente. Entonces lo hice temprano y lo que no pude hacer es lavar y secar bien la tarja, entonces eso es lo que hice en este momento. A mí no me gusta escurrir mis platos aquí porque la tarja se llena de sarro, pero cuando se le ha pegado el sarro, porque si de repente se queda acumulada el agua ahí y le sale sarro, lo quito con la fibra de alambre, de esas de aluminio, alambre de aluminio o algo así, no sé cómo se llaman, pero de las básicas, aquí les voy a dejar una foto. Y luego aquí lo que estoy haciendo es que le estoy quitando la etiqueta a un contenedor que también tenía de acondicionador. Esos dos contenedores, este es de acondicionador y el otro es de shampoo, y como se me acabaron y los vi bonitos, pues entonces lo estoy reciclando para poner ahí el jabón de manos y el jabón para los trastes. Y también de esa forma pues
reutilizamos y no compramos y consumimos algo que no necesitamos, como unos contenedores específicamente para eso. Y los días domingos siempre riego las plantas que tengo adentro de mi casa, o sea, las plantas de interior. Las de afuera también, pero en estas ocasiones, bueno, en estos últimos días ha estado lloviendo, entonces han estado mojándose. Miren esta, se me puso bien triste, no sé, a veces se me pone triste, a veces se me pone feliz. Entonces ahorita supuse que era por el agua, aunque en lo que investigué se supone que aguantan hasta 15 días sin agua, entonces no sabía si apenas estoy aprendiendo cómo cuidarla, porque qué tal si la riego mucho y la mato, y la muero iba a decir. Entonces ahorita ya pues la regué, aunque les digo que estas de afuera pues se han regado solas con la lluvia, pero esta era la única que tenía la tierra seca, entonces yo siento que tal vez las hojas le impiden que el agua se meta en su tierra o no sé, algo así. Y ya luego les echo agua nada más para que se refresquen, a la palma y a las potus, o sea, los teléfonos. A todas estas que son como tropicales les gusta mucho la humedad en las hojas, entonces siempre les echo, ya que pasó el sol, les echo agua, porque si les echas agua cuando hay sol, se pueden quemar sus hojas. Y bueno, al fin me pasé a limpiar la cocina, que era la parte que más me urgía limpiar, así como estoy limpiando ahorita. Me puse a limpiar las paredes, pero no hasta arriba. Eso lo hago también, pero ahorita todavía no le toca, porque no he visto que tenga manchitas de aceite, ni de cochambre, ni nada. Entonces solo en esta parte de medios abajo empecé a limpiarla toda, porque sí le hacía mucha falta. Ya tenía muchos días que no lo hacía así. Y limpio todo esto con desengrasante porque pues todo el cochambre vuela, como yo no tengo campana pues se va para todos lados, entonces de vez en cuando pues limpio todo esto. Ahorita no tenía tanto la verdad, pero sí a veces hay zonas que se sienten pegajosas y es porque tienen cochambre, pero yo solamente con ese trapito con el desengrasante pues se lo logro quitar y ya lo último pues acomodo todo. We'll be right back.
Después, con el mismo producto y el mismo trapito, obviamente este trapito lo lavo a cada rato lo estoy lavando, porque pues ni modo que así todo sucio lo embarre por todos lados, pues no, obviamente lo lavo, no se preocupen. Este es específico para la cocina. Entonces con eso me puse a limpiar todas las puertas de la cocina, porque a veces le dejamos las huellitas o algo así, pero la verdad es que no estaban tan sucias. De hecho no le vi ni una manchita, pero pues ya le hacía falta, entonces no está de más limpiarla. Y después de mis 5 minutos de descanso me puse a limpiar los vidrios y en eso llegó mi bebé, o sea, ya me trajeron a mi bebé, así que ya no hice nada, me puse a aspirar y a trapear, pero ya que lo había dormido en la noche, se durmió bien tarde, pero no quería dejar el piso así, entonces me bajé a aspirar y miren, quiero mostrarles cómo aspira esta aspiradora cuando está recién lavada. La verdad está súper buena, siento que hasta succiona el piso. Ya después de esto me puse a trapear y a meter las plantas. Les quería agradecer muchísimo, muchísimo por suscribirse, por sus comentarios tan bonitos. De verdad que me hace muy feliz leerlos y que se tomen el tiempo de escribirme, de ver los videos, de darle me gusta. De verdad que lo aprecio y valoro muchísimo. Espero que este canal siga creciendo más porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien y eso me da mucho orgullo a mí misma. Y la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video y sin más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!